Mensaje para Colombia. Compañeros, compañeros de pueblo NASA, de la región Cauca de Colombia, y al guardia indígena desde la tierra sagrada, bautizada por nuestros mártires, nos solidarizamos con ustedes y avalamos su lucha civil pacifista por la defensa del pueblo. A la autonomía, a la libre determinación, pues sabemos que la paz no la construyen los gobiernos, sino el pueblo mismo, cuando se levanta y alza la voz para tomar en las manos el destino de la sociedad. Sabemos que la lucha que hacen ustedes no es ajeno a la nuestra, sino es la misma también lo que hacemos nosotros. Pues sabemos que el ejército y los grupos paramilitares no están para dar protección al pueblo, sino están para cumplir con el interés ajeno, el sistema neoliberal. Es muy claro, eso porque lo están haciendo ahora es destruir y exterminar a los pueblos y comunidades originarias para dar espacio al sistema capitalista. Decimos eso, lo sabemos por experiencia, lo que está haciendo ahora. Nos recuerda la historia, 3 de enero 98, cuando nosotros de las abejas expulsamos al ejército mexicano en el campamento de paz San Juan Diego, cuando llegaron con el propósito de controlar, vigilar y administrar nuestra lucha en los campamentos de paz. Pero nuestras mujeres valientes, fuertes, como siempre, expulsaron asesinos porque sabemos que ellos no vienen a darnos protección, sino muerte. Por eso le exigimos al gobierno colombiano que respete la guardia indígena, porque es el verdadero ejército del pueblo, pues ellos son por derecho e históricamente han demostrado, porque son ustedes quienes guardan la memoria, la tierra y la vida, así como lo hacemos nosotros y nosotras de las abejas. Condenamos al rechazo total y a fin todos los actos de violencia que está cometiendo el Estado colombiano a través de su fuerza pública en contra de su pueblo. Exigimos la inmediata, incondicional, la retirada de la fuerza pública en los pueblos y comunidades nazas. Respeto a la libre determinación del pueblo nazi.